This is the new Google Calendar. It looks like this, and this, and this. Hey guys, it can take this, this, and this, and put it all here, automatically. It helps you do this, so you can go there, with him, and her, to see this guy. It works here, here, and here. So you can do this, that, and the other thing. Whatever the other thing is. Pickles! De calculadora, como veis, esta es la principal, la parte principal. Aquí tendremos el desplegable para funciones más avanzadas. Vamos a ver las animaciones que tiene. Como veis, es muy vistosa. Aquí tendremos las sencillas, aquí otra vez las más complejas. Vamos a ver, por ejemplo, haciendo una simple operación, como aquí nos sale el resultado abajo y aquí lo que estamos haciendo, y en el momento que damos al igual sube con una animación el estilo Material Design. Y si os habéis fijado, esta es otra animación también muy bonita, que al darle a borrar se cubre todo de azul del mismo tono que la barra de notificaciones, y luego vuelve al blanco con esa animación. Como veis, vamos a ver ahora, por ejemplo, 5 entre 0. Aquí nos sale que es infinito. Y al pulsarlo también sale infinito. Y si ahora damos infinito entre lo mismo de antes, que sería 5 entre 0. En este caso es curioso, ya que nos saldrá que no se puede hacer. Y cambiará el tono de la barra de notificaciones a rojo. Como veis, con una animación igual que la de antes, en este caso en tono rojizo, nos sale que no es un número y la barra de notificaciones se vuelve de un tono el mismo de antes, rojizo. Y si le damos, vuelve azul, lo vuelve a poner todo de color azul. Y esto era lo que quería enseñar principalmente, ya que no tenía mucho sentido hacer un análisis de la calculadora si no tuviese esa función curiosa de cambiar de color. Como veis, no tiene más, es una aplicación de calculadora muy simple. Aquí tiene esta animación también de color azul a la izquierda. Y esto sería el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, suscribiros al canal.